observar que estamos en la elaboración del dulce de icaco. Ahí está. Como pueden observar, acá la chica está partiendo el coco para poder llevar a cabo su elaboración, donde ella saca, lo parte, luego lo saca de la cascarita del coco. Esta queda el mero coco, donde después hace la producción para rallarlo y después echarle sus respectivos ingredientes. Mire. ¿De qué? Ah, esa es la clara de los huevos para hacer la jalea de tamarindo. Te bate bien para que quede como una crema. Buenas, nosotros somos estudiantes de la Universidad del Atlántico. Mi nombre es José Daniel Escorcia Barraza, junto con mi compañera María Elvira Casiani. Nosotros el día de hoy nos proponemos a realizar una entrevista, el cual tenemos como propósito realizar un acercamiento sobre el proceso matemático, también la matemática que se emplea para la elaboración de los productos, que en este caso son los diferentes tipos de dulces que usted realiza. A continuación vamos a proceder a hacerle unas preguntas. Como primero tenemos socializando su labor, vamos sobre la labor que usted realiza. ¿Cómo se llama usted? Javier David. ¿Cuántos años tiene usted? 22 años. ¿Dónde nació usted? ¿Cuántos años tiene de estar viviendo en Barranquilla? 22 años. ¿Cuántos años tiene usted de estar elaborando los diferentes tipos de dulces? Pues aproximadamente tengo unos 12 años. ¿Cómo aprendió esta labor? Mediante mis tíos, acá, mi familia, aprendí a cómo hacer cada uno de los dulces. ¿Cuáles son los de dulce que usted realiza? Bueno, acá realizamos muchos dulces, como por ejemplo de coco, de ñame, papaya con piña, mango, tomate, mongo, y entre otros. Pues en este momento me encuentro realizando, como pueden ver, el dulce de mango. ¿Cuál es el dulce que más le cuesta realizar y por qué? Okay. El dulce que más nos cuesta realizar es el guandul, porque su proceso es muy largo. Primero hay que cocinar el guandul, después llevarlo a moler, después colarlo 2 y 3 veces. Después de allí se lleva aproximadamente como unas 2 horas en hacerse. Nos lleva mucho tiempo. Como pueden ver, aquí estamos realizando el dulce de guandul. Aquí lo estoy colando para después ponerlo en el fogón, echarle todos los ingredientes. Después, en ese momento, se empieza a menear hasta que. ¿Por qué se elaboran dulces en Semana Santa? Pues esa es nuestra tradición,
de nosotros los afro palenqueros, que realizamos estos dulces porque es la tradición ahora en Semana Santa. ¿Es un proceso largo la elaboración de los dulces? Sí, claro, es un proceso muy largo. Nos llevamos aproximadamente como 4 a 5 horas realizando unas variedades de dulces. ¿Hace usted alianzas cuando está preparando los dulces? Sí, claro, hago alianzas acá con mi familia, acá con que nos ayudan acá. ¿Cuál es el espacio más adecuado para la elaboración de sus productos? Pues el espacio que nosotros realizamos acá en el patio de nuestra casa, lo tenemos siempre limpio, espacioso para hacer nuestros dulces. ¿Qué significado tiene para usted la elaboración de cada uno de los dulces que usted prepara? Pues, ¿qué significado tiene? Pues a mí me gusta mucho elaborar estos dulces, ayudar. Y ese es el significado de nosotros, es porque es la tradición y este es lo que a nosotros nos gusta. La elaboración de los dulces para la población afropalenquera, ¿tiene algún significado especial en esta población? Sí, claro, porque ya eso, como podemos ver, es la tradición y eso viene ya de nuestros ancestros, ya viene de generación en generación y eso es todo un privilegio. Bueno, seguimos. Ahora, amigo Javier, le vamos a preguntar acerca de la adquisición de materiales y costos. Usted me dirá dónde usted compra los alimentos para elaboración de estos ricos dulces. Pues nosotros nos dirigimos temprano al mercado, donde compramos todos los suplementos, todo lo que necesitamos para los dulces y todas las frutas. ¿Cuánto se gasta usted comprando estos alimentos? Pues aproximadamente nos gastamos alrededor de 800 mil pesos comprando cada uno de las frutas, todo lo que necesitamos. Bueno, pero también según nuestra demanda, nos gastamos un aproximado de 2 millones de pesos. Bueno, amigo Javier, bueno, ahora seguimos con la elaboración del producto, de los dulces. ¿Cómo es la elaboración del dulce de mongomongo, de papaya, el de coco? Ok. La elaboración del dulce de mongomongo es un dulce que lleva muchas frutas. Como tal, lleva piña, papaya, mango. El de papaya, o sea, es de papaya. Efectivamente, de mango. Y el de coco, coco. Excelente, pero lo que queremos saber es cómo usted realiza el dulce de papaya, o sea, qué ingredientes lleva, cómo es la preparación. Ok, el dulce de papaya, como tal, uno tiene una las pela las papayas, las hace en tiras. Sus ingredientes son canela, clavito, azúcar, entre otros. ¿Y coco? ¿Cómo es la elaboración del dulce de coco? El dulce de coco, primeramente uno parte el coco, lo raya, le echa sus ingredientes, su leche, su canela, su clavito, su azúcar y ya se coloca en su anafre. ¿Cuál es la cantidad diaria que usted realiza de dulce? O sea, ¿cuánta? Ok. ¿Cuál es la cantidad que uno realiza de dulce acá? Uno realiza aproximadamente en el día 5 dulces diferentes. Más que todo el dulce de coco, que es más apetecible hacia los usuarios.
Amigo Javier, ¿usted tiene alguna técnica para la elaboración de estos dulces? Pues una técnica como tal, pues la única técnica que tenemos acá y que siempre utilizamos es estar pendiente siempre al dulce que realizamos. Por lo menos porque si nos descuidamos, en un momento se nos puede pegar. Amigo Javier, ¿cuáles son las frutas que ustedes utilizan con mayor frecuencia? Pues utilizamos con mayor frecuencia el coco, la papaya y las piñas. Bueno, amigo Javier, seguimos. ¿Cuántos tipos de dulce de fruta cree usted que son? Pues aproximadamente son 10 tipos de dulce de fruta. Por lo menos tenemos de corozo, mango, icaco, mamón, tamarindo, piña, entre otros. Bueno, amigo Javier, las frutas, las que usted realiza estos dulces, ¿debe conocerse antes de hacer la preparación del dulce? Pues por supuesto que sí, porque como ven, nosotros preparamos demasiados dulces y esa es una de las cosas que tenemos que tener muy pendiente. En el momento de uno comprar la fruta, uno tiene que ver qué fruta, cómo está y por lo menos debe estar en buen estado, porque no podemos comprar una fruta que esté un poco dañada, que esté abierta. Por lo menos el dulce de mango, al comprar mango, uno tiene que ver cómo está la fruta, si está muy, muy madura o está muy dañada, uno no puede comprarla. Bueno, seguimos, amigo Javier. ¿Cuál es el sistema de medida para ventas de estos productos? ¿En tazas o en vasos? Ok. Pues utilizamos ambas, porque en algunas ocasiones el cliente desea que eso lo envasemos en unas tacitas, otros se lo quieren llevar comiendo, y pues allí varía según el cliente como lo quiera. Amigo Javier, ¿cuánto tiempo se demora usted realizando varias ollas o calderos de dulce? Ok, aproximadamente ¿cuántas horas uno preparando los dulces de casa? Deberíamos ser como aproximadamente 8 horas. Eso varía qué dulce sería el que estemos preparando. Bueno, amigo Javier, ahora seguimos con los utensilios que usted utiliza para la preparación o la elaboración de estos dulces típicos que se realizan durante la época de la Semana Santa. ¿Qué utensilios utiliza usted para la preparación de estos dulces? Pues qué utensilios utilizamos nosotros, pues utilizamos ollas, calderos, baldes, entre otros. ¿Cuenta con todos los utensilios y herramientas necesarias para la elaboración de estos dulces? Claro, sí, contamos, como acabo de decir, calderos, baldes, cucharonas, palotes. ¿Qué tipo de fogón utiliza usted para realizar estos dulces de Semana Santa? Carbón. De cuidado que tiene para la elaboración de estos productos? El tipo de cuidado es que nosotros lo realizamos en carbón, porque si lo realizamos con leña, el daña mucho el dulce que estamos preparando, se humea. Amigo Javier, ya para finalizar, ¿qué utiliza usted para menear estos dulces? Pues nosotros, como podemos ver, utilizamos el palote. En este momento me encuentro realizando el dulce de papaya con piña. Bueno, muchísimas gracias, amigo Javier.
por realizarme, por hacerme esta entrevista, ya que me interesó mucho todo lo que dijo, sobre todo el proceso de estos ricos dulces, de esta tradición que realizan ustedes en época de Semana Santa. Muchísimas gracias. Bueno, para mí fue un placer colaborarle a todos ustedes.